Aquí en Prove, pues puedo decirle que quiero ir visualizando la representación del Prove a medida que va simulando. O no, que quiero que simule y que después me represente el Prove. Son dos opciones que puedo también tomar. Bien, vamos a suponer que está ya, ¿no? Le damos a simular, que es F11 o este símbolo que aparece aquí. Y en principio me ha simulado sin problema, me dice aquí abajo que no hay error y me aparece ese valor. Esto es lo esperado. No vale decir, esto es lo que me tiene que salir. Esa es la pregunta normal, ¿verdad que sí? Siempre. ¿Esto es lo que me tiene que salir? Bueno, tú sabrás si eso es lo que tiene que salir. Porque aquí no se trata de simular, lo que se trata es de conocer previamente qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que debería de salir, simularlo, ver si lo que sale más o menos es correcto y ahora ya comparar. Vamos a hacer el truquito que hemos dicho, ¿no? Y es, fijaros, la corriente está con símbolo negativo, mucho cuidado con esto, porque él interpreta que la asistencia es como un generador, y entonces sería al revés, ¿sí? La corriente iría de más o menos, aquí va de más o menos, pero por dentro, más o menos por dentro. Este que sabe interpretarlo, dice, bueno, está bien. No, si sale negativo, no te quedes estampado y digas, no está bien. Algo pasa, y es que hay que interpretar el símbolo negativo. Esto sí está bien, porque la intensidad es positiva en un diodo, va de ánodo a cátodo. Multiplicar, por ejemplo, por 5, por 2, para ver un poco. Y ya les comentaré un poco. Medir el pico, medir el valor del ángulo de extinción, cuando se extingue la señal de corriente. ¿Está allá? Cuando se extingue la corriente, medir el valor medio. Valor medio de la tensión que hemos dicho, intentar medirlo, que era con AVG en el cursor. Medir la tensión de pico. Tenemos una señal que era 220 por de parte izquierda, ¿no? Pues debería aparecer 220 por de 2. Bueno, no hemos comprobado si era 220. Eso es muy fácil comprobarlo porque nos vamos al esquemático que estará por aquí. Fijaros, la VSUS es el. La fuente de tensión, que es una fuente de tensión de 50 hercios de frecuencia, y de amplitud 311 con un voltio. Claro, es que esta es amplitud valor máximo. El valor eficaz es 311 partido por radio 2, que son 220 voltios. Yo lo que le digo ahí es el valor de amplitud máximo. ¿Eh? Tiempo de retardo, 0, es una señal senoidal, y VOF, que sería la componente continua, 0, señal alterna. Bien, entonces, estábamos representando la señal, hemos dicho, vamos a multiplicar por 5, por ejemplo, esto, para que se vea mejor. Bueno, ahí ya se ve un poquito mejor la corriente. Fijaros que una vez que la señal llega a 0, todavía sigue conduciendo un pico negativo de tensión. Eso no significa que el diodo esté polarizado en inverso. No. Eso significa que la bobina almacena energía. Y cuando tiende a dejar de circular corriente, cierra la energía de la bobina. La bobina se opone a cualquier variación brusca que exista en el sistema. Por tanto, si tiende a dejar de conducir, él cede energía para que siga conduciendo. Se genera una tensión negativa. Es el ánodo negativo. Pero el cátodo es más negativo todavía. Por eso durante un tiempo sigue conduciendo. ¿Cuánto tiempo? Pues depende de la energía que tenga almacenada la bobina. Al llegar a este punto se excede toda la energía y ya se polariza negativo el diodo. Pero fijaros que la corriente es positiva, de ánodo a cátodo, la corriente no se invierte. Este es el ángulo de extinción que se llama. ¿Vale? Este es el pi de ángulo de extinción. He dicho que calcularéis el valor medio de qué, de la tensión. Bueno, pues trazo, añade trazo, AVG, que es valor medio. AVG y VGX son casi iguales, solo que varía, hay que mirar un poco las características, tienen unas propiedades un poco distintas. Pero bueno, AVG de la tensión, ¿no? Que era la V diodo 1, diodo 1, 2, diodo 1, 2. No se ve casi, lo voy a cambiar aquí de color, lo voy a poner amarillo para que lo veáis mejor, y le voy a aumentar también
el de esto. Claro, fíjense que lo que hace es el valor medio a lo largo del eje X. Hay dos formas de determinar el valor medio. Justo en el periodo, porque se supone que es una integral, pero el periodo sería justo aquí, ¿no? O representar varios semiperiodos y tomar el valor por el tipo del final. Son dos formas de hacerlo. Si observáis, Hart te dice, no, para calcular el valor medio lo que hago es, con el cursor, me voy justo aquí, que es donde está el periodo, marco aquí el punto que quiero medir, aquí, digo, no, ese es el valor medio. Bueno, se cambia el color si puede, no se ve muy bien, está marcado, ¿veis o no? O me voy aquí al final, me voy también aquí al final. Se supone ya que han transcurrido varios periodos, Cuanto más periodos ponga, más exacto va a ser ese valor medio, porque es una integral a lo largo del eje X, ¿de acuerdo? Bien, decía también que el valor eficaz, bueno, pues valor eficaz será trazo, añade trazo, RMS, que estará por aquí, de la tensión V diodo 2, era, ¿no? Valor eficaz. Voy a cambiar color hasta que no se ve. Valor eficaz. ¿Qué más decía el problema? Visualizar el espectro de frecuencia de forma correcta. Vale. ¿Qué significa eso? Ahora después profundizaremos un poquito más, pero nos vamos a adelantar. Lo que significa es que le está diciendo, mira, representa la tensión o la corriente, me da igual, la corriente. Vamos a quitar todo menos la corriente. Y vamos a dejar la corriente multiplicado por 1. La corriente. Vamos a poner aquí modo automático. No. Bueno, sería hasta 100 en principio, ¿no? O 50 mejor. Y aquí ponemos 0. Bueno, se me ha ido aquí. Aquí estaríamos, como he dicho, 50. Por ejemplo, ¿no? Esa sería la corriente. Voy a poner aquí, por ejemplo, en amarillo para que se vea mejor. Esta sería la corriente que circula, ¿vale? Y digo, bueno, vamos a ver, esto es una señal, pues que tiene periódica. Voy a hacer la descomposición de Fourier. Se lo he dicho antes, no habéis fijado, pero cuando yo aquí veo el PSPI, evitar simulación, PSPI, evitar simulación, y veo aquí el régimen en el dominio del tiempo, aquí al final pone fichero de salida, ¿lo veis? Output, fichero opciones. Y marco Fourier, hacer análisis de Fourier. Y le digo que el fundamental son 50 Hz, que es la señal de entrada. Y que la variable sobre la que quiero hacer el análisis de Fourier es la tensión, en este caso, de la VD1, que era la tensión de salida. ¿Vale? Bueno, como yo lo que tengo representado aquí es la corriente, si yo cambio el eje X por Fourier, por logarítmico, lo habéis visto como lo he hecho aquí arriba, ¿lo veis? ¿Lo veis todo? Teóricamente me representaría el espectro de Fourier. Vamos a ampliar esto porque esto prácticamente no se ve nada. Como estamos hablando de 50 Hz, los armónicos serían 50, 100, 150, 300, 50 por 3, 50 por 4, 50 por 5, 50 por 6. O sea, vamos a poner aquí, por ejemplo, un K. Bien, que aparece la componente continua, que aparece aquí un primer armónico, un segundo armónico, ¿vale? ¿Qué es lo que me está representando ahí? Ahí me está representando la FFT. ¿Qué es la FFT? La FFT es lo que se llama transformada rápida de Fourier. Y es un algoritmo simplificado que calcula los diferentes armónicos que componen la señal. Un algoritmo digital. Como tal, cuanto mayor sea la señal de muestra,
más exacto será ese algoritmo. Podemos hacer unas pruebas. Fijaros en, una cosa. Voy a ampliar aquí el eje X. Voy a poner aquí hasta por ejemplo, hasta 500 hercios, ¿no? ¿Vale? Fijaros, la base del triángulo. Teóricamente, la FFT me daría una señal de estas características. Teóricamente, si esto es frecuencia y esto es amplitud, me daría una señal de estas características, cuya amplitud sería el valor en módulo y esto sería la frecuencia. Bueno, pues aquí lo que me da es un triángulo, ¿verdad? Pues el área, la base de este triángulo va a ser más pequeñita y por tanto más exacto el valor, cuanto mayor sea el tiempo que tomemos de simulación o de muestreo. Por tanto, más se va a acercar al valor final real. Fijaros, voy a hacer aquí, voy a cambiar el tiempo de muestreo. ¿Cómo se cambia eso? Pues si nos vamos aquí al circuito, le doy a PSPy evita simulación y le digo, en vez de 40, vamos a poner sería 4 por 4, 160 por 4 veces, ¿no? A ver si me la ha tomado porque no le daba a grabar. Que a veces pasa eso. ¿Esto qué es? Esta de la tensión. Esta de la corriente. ¿Dónde estaba? Se me ha ido esto. Aquí, nos vamos a Orca, compruebo, efectivamente 160 milisegundos, es correcto. Le doy a grabar, y vemos que me representa un conjunto de semiperiodos ya, de periodos completos, hasta 160. Le doy aquí análisis de Fourier, vuelvo a ampliar, hemos dicho que estábamos hasta 500 hercios aproximadamente. Y vemos cómo en la base, la veis, se ha hecho más pequeñita, que antes. Si sigo ampliando, se va haciendo más pequeña y por lo tanto el valor de pico sería más exacto. Hay otra cosa que es interesante en la que nos paremos. Fíjense que yo puedo marcar aquí con el marcador, por ejemplo, voy a marcar ¿qué trae? ¿La corriente o la tensión? Vosotros has puesto lo mismo. ¿La corriente o la tensión? Las dos, me da igual. Marco sobre la tensión y digo, fijaros que me marca el primero de todo, y doy a mar. Le doy aquí a este y busco el siguiente pico. Y marco. Siguiente pico. Oye, se me ha ido. Ahí está. Y marco. Siguiente pico. Y marco. ¿Veis? Voy marcando los distintos picos, por tanto, los valores de amplitud y el valor de frecuencia. Pero claro, ahí me lo marca sobre la gráfica. Depende de la resolución que te haya tomado. A la hora de dibujar la gráfica, para que ese valor sea más o menos exacto. ¿Qué hago? Es preferible irme al fichero de salida, edita, ver, output, fichero, y ahí si yo observo, en la parte de abajo del final, me aparece un listado de los 9 primeros armónicos de la tensión, que es lo que le he dicho por defecto, que me calcule, y ahora veremos qué aparece ahí. Aquí es más correcto mirar el valor que en el probe. En el probe queda mucho más bonito, pero aquí te da un valor exacto para ese paso que tú le has dado y ese cálculo. Es preferible buscar aquí y ver cuánto vale la componente de Fourier de cada armónico. Si hubiera querido calcular de la tensión, de la corriente, no sé qué más, me hubiera dicho, házmelo para esto, para esto y para esto. Y me lo da la descomposición. Podéis comprobar como los picos que aparecen aquí son los mismos que aparecen dibujados en el probe. ¿Vale? Bueno, ¿qué más decía el ejemplo? Yo creo que está ya terminado, ¿no? ¿Me decía algo más? Así que aumentemos el tiempo y veamos qué ocurre. Lo hemos hecho ya. Hemos aumentado. Hemos visto que aumentamos el tiempo de muestreo y por tanto el algoritmo que hace es mucho más fiable. Se hace más pequeñita el área del triángulo y los valores que me da son mucho más fiables.